Bienvenidos una semana más a De Par en Par, el programa de la diócesis de Orihuela-Alicante que iniciamos, como ya es habitual, con el mensaje de nuestro obispo, don Jesús Murgui. Después, nos haremos eco de la última campaña de Manos Unidas y de las acciones que ha llevado a cabo la delegación de Alicante en el último 2020. Nos iremos hasta Roma para conocer la actualidad más reciente de la Santa Sede y del Papa Francisco. Y para terminar, os ofrecemos las noticias más destacadas de la semana en formato más breve. Queridos amigos, nos encontramos ya estos días de lleno en plena campaña de Manos Unidas, la campaña contra el hambre. Ya recordé la semana pasada que el lema de este año suena a las circunstancias: contagiar solidaridad. Es la gran invitación de la campaña de Manos Unidas para este año. Os animo a que en estas circunstancias que estamos viviendo, que son un momento que todo nos puede empujar a estar supercentrados en la pandemia que nos rodea, pues que recordemos, no olvidemos, esas pandemias que durante tantísimo tiempo han asolado y siguen asolando a nuestro mundo: el hambre, la miseria, la pobreza de tantísima gente. Por tanto, salir de nosotros, ser solidarios, contagiar solidaridad. Pero también hay que decir que esta semana hemos vivido una jornada muy especial, también en estos momentos. Se trata de haber celebrado esta semana la fiesta de la Virgen de Lourdes, el día 11, que es la Jornada Mundial de los Enfermos. Yo quisiera desde aquí, en estas circunstancias precisamente, tratar de tener muy presentes a nuestros enfermos, transmitirles aquello que desde la fe cristiana es evidente. Recuerdo una frase del Papa Benedicto XVI, que es sencilla pero muy clara y una gran verdad: la persona que tiene fe nunca está sola. Pensad, por tanto, si estáis en un hospital, estáis en casa, confinados, si habéis dado positivo, si os encontráis muy mal, que no estáis solos. La pandemia es una oportunidad para que nuestra fe vuelva a revivir, tomar conciencia de que el Señor está con nosotros, de que su amor jamás nos abandona. Por tanto, mucho ánimo, mucha fe para todos aquellos que me estáis viendo y estáis enfermos, tocados por la enfermedad. Pero es preciso también una palabra de gratitud, de reconocimiento a todo ese personal enorme, en tantos sentidos, que está cuidando de nuestros enfermos: el personal sanitario, médicos, el personal que sostiene nuestros hospitales, centros de salud, que visita y que cuida a los enfermos. Recordar que sois fundamentales siempre, pero más que nunca en estos momentos. Que no perdáis el ánimo, que no os vengáis abajo, que sepáis que os necesitamos más que nunca. Lógicamente hay que decir una palabra a la gente que está sufriendo en carne propia, a las familias, la pérdida de seres queridos, sin poderse despedir como todos ante un momento así queremos hacer, a todos los familiares de gente que está quizá durante meses acompañando casos crónicos, a todos los familiares de enfermos, de verdad una palabra de ánimo y de estímulo. Y cómo no, una palabra de gratitud, de reconocimiento a todo ese gran voluntariado que se ha movilizado de tiempo, pero especialmente en todos estos meses, en tantos lugares y en tantos niveles, a la gente también de nuestras parroquias que visitan enfermos, a nuestros sacerdotes, a los capellanes de hospitales, a los religiosos y religiosas, a toda esa gente que forma ese enorme voluntariado coordinado por Pastoral de la Salud, de Enfermos y Mayores de la Diócesis, desde Vida Ascendente y tantos grupos y comunidades de la Iglesia Diocesana. Un abrazo, feliz semana y ánimo, mucho ánimo.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Nos alegra que nos acompañéis una semana más al otro lado de la pantalla para conocer la última actualidad de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. En nuestro programa de hoy vamos a dar cuenta de las noticias que se han dado en los últimos 7 días en la Iglesia local y universal. Comenzamos precisamente con una cita que todos tenemos marcada en el calendario y es la Jornada de Manos Unidas, una campaña que este año quiere mostrar las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta. La solidaridad es la vacuna que necesitamos para combatir esa pandemia de la desigualdad. Por eso os invitamos a todos vosotros a participar y a conocer más de cerca la labor que realiza esta entidad de nuestra Iglesia. Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. No hay viviendas donde confinarse. No hay escuelas que cerrar. No hay tiendas ni supermercados. Y en muchos casos, ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. El coronavirus simplemente las ha hecho más visibles, más graves, más duras y más urgentes. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Manos Unidas nos recuerda en su última campaña que el hambre es la mayor emergencia del planeta. Y es que, aunque a veces se nos olvide, el COVID no es la única pandemia que nos afecta en estos días a la humanidad. 1.300 millones de personas pasan hambre, una cifra que podría aumentar en 500 millones más por las consecuencias de esta crisis sanitaria mundial. En este contexto, se ha preparado en nuestra diócesis la campaña del 2021. La campaña es igual de especial que la situación. Entonces, yo siempre digo que hay que reinventarse. Cuando la situación nos dirige, pues nosotros tenemos que seguir esa dirección. Entonces, no podemos juntarnos con la gente, no podemos hacer muchas actividades que entran dentro de nuestro carisma, de nuestra manera de trabajar. Entonces, pues nos hemos reinventado. Entonces, todo va por medios, por redes sociales. Y nunca, jamás pensábamos en Manos Unidas que nos viéramos en una situación así. Está contagiada, está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Contagia solidaridad para acabar con el hambre es el lema elegido para la actual campaña. Un lema que está muy en consonancia con los tiempos actuales. De alguna manera estamos hablando de contagio. Entonces hemos convertido el contagio en algo positivo, porque no solamente en el mundo hay que contagiar cosas malas, hay que contagiar virus ni negatividad, también hay que contagiar solidaridad, alegría, esperanza, valores que muchas veces en la sociedad se nos olvidan. La solidaridad y la esperanza son las mejores herramientas con las que cuentan Manos Unidas. A través de sus voluntarios, la delegación alicantina ha seguido trabajando por los más vulnerables, especialmente durante el periodo de confinamiento. Durante este tiempo hemos trabajado mucho con los socios, porque hemos pensado que, sobre todo nuestros socios, que tenemos unos 1.500 en esta diócesis, el tanto por ciento de socios es la gente es muy mayor, está muy sola, se ha sentido muy sola, y hemos dedicado todo el tiempo acompañar a ellos. Los hemos llamado, qué necesitaban, si nos necesitaban. Hemos hecho un acompañamiento de socios porque era nuestro voluntariado en ese momento, no podíamos hacer otro. Nosotros no repartimos alimentos, pero repartimos apoyo y consuelo de alguna manera, ilusión a los demás para que no decayeran. Pero si por algo destaca Manos Unidas, es por sus programas de desarrollo fuera de nuestras fronteras. Son proyectos de desarrollo lo que trabaja Manos Unidas en los países del sur, pero en este momento necesitamos apoyar otros proyectos que no son de desarrollo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Proyectos de emergencia. Y estamos haciendo proyectos de emergencia desde que antes de acabar la campaña anterior, ya comenzamos con esos proyectos. Hemos hecho hemos mandado más de 1 millón de euros en proyectos para emergencia.
porque la primera necesidad que tienen es esa. No pueden salir de casa, pero tienen que salir de casa, porque si no salen no comen, porque ese euro que ganan diario tienen que ir a buscarlo. Si se quedan en casa, se contagian, porque viven hacinados, no tienen agua, por supuesto que no tienen jabón. Entonces, esas necesidades, alimentos, que nosotros nunca, nunca hemos hecho ese tipo de voluntariado, estamos llevando alimentos. Una de las colaboraciones más habituales de Manos Unidas Alicante tiene tras de sí precisamente a una alicantina, Silvia Heredia, una joven misionera de nuestra diócesis a la que conocimos en programas anteriores de Par en Par y que mantiene en Honduras el proyecto socioeducativo llamado Paso a Paso. Manos Unidas ha sido para nosotras muy importante. Sufrimos, como ustedes, el COVID, que fue un golpe duro para Honduras porque no teníamos la capacidad para esa respuesta sanitaria, y Manos Unidas, con un proyecto de emergencia, pues nos apoyó, dándonos ¿verdad? Los insumos y dándonos la posibilidad de comprar productos de bioseguridad. Apoyaron en el proyecto para darle respuesta inmediata al COVID, para prevenir, para curar, para atender, para cuidar. Pero después tuvimos la desgracia de que llegó el huracán Eta, que fue devastador para toda Honduras, pero en especial para la zona norte, la zona donde nosotras estamos. El mismo programa, bueno, pues sufrió muchísimos daños. Y luego, ¿verdad?, para el Iota, que fue el huracán que acabó pues con de nuestras familias, 80 familias perdieron todo, y rápido tuvimos la respuesta inmediata, la solidaridad, como bien dice esta campaña, pues no solo para paliar el hambre, para paliar circunstancias bien complicadas, que gracias a esta delegación de Alicante, a Manos Unidas de España, podemos levantar los muros, podemos seguir caminando, pues, y que la solidaridad de ustedes hacia nosotras ha sido enorme, y queríamos agradecer para esta campaña, Contagia Solidaridad para acabar con el hambre. Pudimos invertir para hacer, por ejemplo, 2 ventas al mes y recuperar pues las refris, neveras, que se dice en España. Entonces, es importante, y agradecemos de corazón el apoyo que Manos Unidas da a paso, el apoyo que esperemos que consiga esta campaña, que contagie y que sea de verdad esa solidaridad traducida para seguir caminando en estos proyectos. Juntos podemos vencer. Casi 500 voluntarios trabajan en nuestra diócesis y se encargan, entre otras cosas, de promover actividades solidarias que hagan posible el mantenimiento económico de los programas y proyectos de ayuda. Durante los 365 días, de acuerdo a cada parroquia, a cada situación de cada uno, y sobre todo en esta época tan especial como estamos viviendo, pues hace trabajos para recaudar fondos y sobre todo para sensibilizar y para explicarle a la sociedad quiénes somos y por quiénes trabajamos. Porque no solamente necesitamos dinero, también necesitamos brazos, manos, gente que nos acompañe y se una a nosotros. La entidad nos tenía acostumbrados a celebrar esas actividades solidarias en estas fechas para que pudiésemos hacer nuestras aportaciones. Pero la emergencia sanitaria ha obligado a aplazarlas y a convertir las colectas al formato digital. Pueden hacer su aportación llamando al 900-811-888 o enviando un Bizum al 33439. Dos formas de contribuir a combatir la pandemia de la desigualdad. Esta procesión en la oscuridad de la Basílica de San Pedro marcó el inicio de la misa en la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, que coincide con la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En su homilía, el Papa Francisco se centró en la figura de Simeón, que esperó toda su vida para conocer a Jesús. Comentó que la paciencia de Simeón es un reflejo de la paciencia de Dios. Con paciencia, egli custodisce la promessa, custodire la promessa, senza lasciarsi consumare dall'amarezza per il tempo passato o quella rassegnata malinconia che emerge
cuando se junge al crepúsculo de la vida. El Papa también aclaró que la paciencia no consiste solo en tolerar las dificultades o mostrar una sombría determinación ante las dificultades. La paciencia no es signo de debolezza, es la fortaleza de ánimo que nos rende capaces de portar el peso, de soportar. Soportar el peso de problemas personales y comunitarios. Ci fa cogliere la diversità dell'altro, ci fa perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile. Pidió a los hombres y mujeres consagrados que eviten caer en la tristeza interior y en la impaciencia. Dijo que pueden llevar a la desesperación. Fratelli e sorelle, la tristeza interior en noi consacrati es un verme que ci mangia da dentro. Fugite dalla tristezza interiore. Para concluir, el Papa recordó a los religiosos y religiosas que deben evitar los chismes y no perder el sentido del humor. Llegamos al Ecuador del mes de febrero y dejamos atrás unas complicadas semanas en las que la incidencia del COVID se ha dejado notar con fuerza en el seno de nuestra diócesis. En nuestro espacio de noticias breves hemos querido acercarnos al Monasterio de la Santa Faz y a la Casa Sacerdotal para conocer el estado de salud de sus residentes. También os mostraremos algunos eventos destacados de esta semana y los avances del Sínodo Diocesano de Jóvenes o las reivindicaciones de la Pastoral Obrera. Con toda esta interesante información nos despedimos y os invitamos a que nos acompañéis dentro de 7 días al otro lado de la pantalla. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho. La provincia de Alicante ha sufrido una alta incidencia de casos COVID en todos sus hospitales y residencias. Una realidad que también se ha dejado notar con fuerza en el seno de nuestra diócesis. Fue en el mes de enero cuando el obispado anunciaba, a través de un comunicado, que la casa sacerdotal contaba con un elevado número de residentes contagiados y algunos hospitalizados, entre ellos el obispo emérito don Rafael Palmero. Afortunadamente, la evolución ha sido favorable para todos ellos. Ha pasado el coronavirus a nuestra casa y empezando por los enfermeros y terminando por los residentes, incluso algún personal también ha cogido, pero mínimo. Lo más problemático eran los residentes, personas mayores. Y también los enfermeros que cuidan a las personas mayores, ha habido momentos difíciles. Momentos de nervios, momentos de no tener personal para asistir a los residentes mayores, pero gracias a Dios ya estamos viendo la luz al final del túnel y estamos bastante bien. Aún quedan algunas cositas, pero estamos cumpliendo gracias a la salud pública que nos ha ayudado, nos ha aconsejado, nos ha dicho las cosas que tenemos que hacer y también nos ha felicitado. Porque ha dicho que efectivamente, gracias a que habéis cumplido, nosotros ahora ya podemos hacer vida normal, entre comillas, cumpliendo por supuesto todas las normas que Sanidad Pública nos aconseja. La fecha de hoy es relativamente una vida normal en la casa. Sí que es verdad que tenemos todavía algún sacerdote hospitalizado, pero desde las noticias que nos llegan del hospital parece que la progresión es positiva y el pronóstico relativamente positivo también. Van progresando poquito a poco, despacio, pero tienen una cierta estabilidad y van pasando los días, gracias a Dios, muy bien. La gran alegría es, gracias a Dios, hasta ahora, que no ha habido muertes, no ha habido ninguna muerte. Entonces esta es la satisfacción, ¿no?, de haber hecho las cosas como nos lo han mandado y haberlas hecho bien. Otro de los enclaves de nuestra diócesis que se ha visto afectado por el COVID ha sido el Monasterio de la Santa Faz. Durante todo este año de pandemia, este santuario y monasterio de la Santa Faz ha sido lugar y sigue siendo de acogida, de oración y de ayuda para tantas personas que están sufriendo este momento, tanto en su salud o en los familiares o también en situación económica de vulnerabilidad. También ahora ha tocado a nuestras hermanas el experimentar esta vivencia de la enfermedad. Lo que sí que es verdad que también sigue siendo un testimonio
que en esa oración constante que ellas hacen, ahora viviendo la enfermedad, nos enseñan la generosidad de la ayuda de unos para con otros y saber vivir este momento en unión con Jesucristo, ofreciéndolo todo por la Iglesia y por el mundo. 9 de las 11 hermanas que allí residen han presentado síntomas leves y se recuperan favorablemente. Cuando se confirmó el diagnóstico positivo, se decidió cerrar el monasterio de manera preventiva para evitar más contagios. El santuario y monasterio de la Santa Faz, en prudencia de la situación, se decidió cerrarlo durante unos cuantos días. Primero para la desinfección del templo, no porque hubiera un foco de infección en la iglesia, sino en la prudencia de por si lo pudiera haber. Y por tanto esperamos en breve volver a reabrir un lugar que aunque tiene las puertas cerradas, pero siempre tiene el corazón abierto ante el sufrimiento de tanta gente que desde aquí, es los que estamos, elevamos nuestra oración a Dios pidiendo su misericordia. Tanto el monasterio de la Santa Faz como la casa sacerdotal vuelven poco a poco a la normalidad y los residentes de la casa recibirán en breve la segunda dosis de la vacuna que les inmunizará definitivamente contra el COVID. Una segunda dosis de la vacuna que nuestro obispo don Jesús ha rechazado, tal y como anunciaba él mismo en el comunicado que se emitía esta semana. Deseo compartir con todos ustedes el contenido de un comunicado elaborado aquí en el Obispado de la Diócesis de Orihuela-Alicante. En primer lugar, mantenemos que la razón por la que un servidor recibió la primera dosis de la vacuna en la casa sacerdotal se enmarca en mi vinculación sanitaria con la casa, tal como ha ocurrido en anteriores campañas de vacunación. Pero, debido al revuelo mediático por la interpretación de este hecho y por el bien de los fieles de mi iglesia diocesana de Orihuela Alicante, renuncio a recibir la segunda dosis en la casa sacerdotal. Deseo manifestar también que me pongo en manos de la autoridad sanitaria para que sea ella la que determine el cuándo, el cómo y el dónde recibir la segunda dosis, tal como ellos determinen. La Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura de la Diócesis de Orihuela-Alicante vuelve a convocar un año más su ciclo de conferencias. El ciclo en general consiste en aquellas actividades que logran reunir a personas creyentes y no creyentes para poder dialogar sobre temas relacionados de manera común, desde el tema del deporte al tema de la familia, al tema de la alegría. Este año el tema obligado, por desgracia, es el tema de la COVID. Esta vez el tema será la situación de pandemia que vivimos, bajo el título Para no dejar a nadie atrás, vivir, convivir y sobrevivir juntos en la pandemia. Diferentes expertos debatirán sobre los retos del presente y el futuro. Nos parecía importante que teníamos que hablar de la pandemia que nos está afligiendo desde perspectivas distintas, unas perspectivas de presente y otras perspectivas de futuro, porque creemos que esta situación que estamos viviendo es capaz de tener muchas situaciones que nos ayudan a vivir la vida seguramente de otra manera, pero no ya en el futuro, sino, como nos estamos dando cuenta, ya en el presente. El ciclo se desarrollará en 3 sesiones de debate que se celebrarán entre febrero y marzo a través de sesiones online que se iniciarán a las 7 de la tarde y que estarán abiertas a todo aquel que quiera participar. Va a haber, como no, una exposición o una mesa redonda y a continuación cualquier persona desde cualquier lugar de la diócesis puede entrar y dialogar. Porque claro, esto no es un comité de expertos, que todos lo sabemos. Esto es fundamentalmente un encuentro de diálogo, donde queremos sobre todo escucharnos. Y las palabras de cualquier persona
que quiera entrar son tan interesantes como las de cualquiera de los que oficialmente hemos invitado a venir. Somos la Comisión de Diálogo y lo que nos preocupa es cómo dialogar con todo tipo de personas, con cualquier tipo de personas, pues que piense como nosotros que el diálogo es el instrumento más indicado para que podamos progresar. Estas conferencias se celebraban tradicionalmente en la sede universitaria de Alicante, donde la Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura ya se ha consolidado como todo un referente. Ahora la Comisión se enfrenta a un nuevo reto, el de las conferencias digitales, que estamos seguros tendrán gran éxito de participación y convocatoria. El Sínodo Diocesano de Jóvenes ya es imparable. Estrena página web y trabaja en la recopilación de los cuestionarios que más de 2.200 jóvenes han enviado desde diferentes puntos de nuestra diócesis. En estos momentos estamos analizando las 2.241 respuestas que hemos recogido del cuestionario que lanzamos el pasado 11 de enero. También entre los meses de febrero y marzo vamos a trabajar la exhortación apostólica Christus Vivit. Para ello, se están elaborando una serie de materiales relacionados con los contenidos de esta exhortación, que se enviarán a los movimientos, parroquias, colegios e institutos. Christus Vivit, creado por el Papa Francisco en marzo de 2019, es un documento que invita a los jóvenes a tomar el protagonismo dentro de la Iglesia. Los integrantes del Sínodo Diocesano, a través de sus redes sociales, se encargarán de difundir los 9 capítulos de esta exhortación. Para que la Christus Vivit llegue todavía a más jóvenes, se están elaborando una serie de vídeos que recogen los contenidos de esta exhortación, así como una serie de programas donde los jóvenes de diferentes realidades van a comentar la exhortación desde su punto de vista. Os recordamos que nos podéis seguir a través del Instagram sinodojoven.oa o a través de la página web sinodojovenoa.com. Os animamos a seguir participando en el Sínodo Diocesano de Jóvenes. ¡No tengáis miedo! Juan Galiana tomó la decisión de iniciar su vocación sacerdotal en 1941. Años después, su primer destino fue el de coadjutor en Elda. Pero sin duda, su trayectoria estuvo ligada a la parroquia de San José de Elche, donde permaneció 42 años. En todo ese tiempo también estuvo apoyando y acompañando a la militancia de la OAC y la JOC. Tras su jubilación, se retiró al cercano asilo de San José, donde Galiana fallecía hace unos días a los 98 años de edad, siendo el sacerdote de mayor edad de nuestra diócesis. Su parroquia de toda la vida se despedía de él el día 6 con una solemne ceremonia oficiada por nuestro obispo, don Jesús Murgui, que estuvo acompañado del vicario episcopal, José Antonio Valero, y el actual párroco de San José, Vicente Miguelet. En la misa funeral estuvieron presentes numerosos fieles de la parroquia y algunos familiares del difunto, que le dedicaron unas cariñosas palabras de despedida. Don Jesús también pidió por el eterno descanso de su alma. Desde De Par en Par, también nos sumamos a sus palabras. Despedimos a un sacerdote ejemplar y por ello también lo hacemos con mucha esperanza de que haya sido acogido por el Señor. El Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera ha lanzado un comunicado para denunciar las injusticias del mundo laboral. Unas injusticias que se suman a un mercado laboral cada vez más empobrecido por la devastadora crisis sanitaria, económica y social que estamos atravesando y que amenaza con cronificarse. La dolorosa situación de trabajadores, desempleados o pensionistas se incluyen en este manifiesto firmado por el director del Secretariado de Pastoral del Trabajo, Jesús Fernández Pacheco Cava. Las personas trabajadoras están sufriendo las políticas que distintas administraciones están aplicando y que se resumen en pérdida de derechos y en recortes en la protección social, lo que nos está impidiendo vivir con la dignidad de los hijos de Dios. Nos preocupa y nos duele esta situación. En nuestra opinión, solo están sirviendo para cronificar la pobreza y la precariedad de las personas trabajadoras. Como decimos en el comunicado, queremos revertir estas situaciones de injusticia social
y responder a la llamada de nuestros hermanos empobrecidos.